Pues Moguer es un pueblo muy cofrade, tiene grandes hermandades y quiera que no, pues de ahí viene también grandes bandas que siempre ha visto. Desde que yo soy niño, pues recuerdo eso, de que siempre ha existido buenas bandas y sobre todo a mí me la han inculcado muchas personas mayores que pertenecían a las bandas, te hablan de antiguas bandas y siempre se ha reconocido eso, de la importancia de las bandas en Moguer. Pues este movimiento surgió porque por las inquietudes de los componentes que estábamos, que de tomar nuestras propias decisiones y como estábamos también al amparo de una institución como el Liceo, pues nosotros ya queríamos tomar decisiones de dónde tocábamos, la instrumentación que queríamos meter. Cuando yo entré, que fue el segundo año de la creación de la banda, pues empezamos lo que es en el aprendizaje. Y algunos ya venían un poquito como unos inicios, una base un pelín endeble, pero se fueron formando un poco más aquí y empezamos lo que es con lo que ahora llamamos escuela, pero al principio era más o menos un aula musical con la gente que podíamos disponer, y poquito a poco pues se fue creando lo que es una escuela, una cantera hacia la banda, para ir creando lo que es la posibilidad de que la banda ya trabajara con lo que es con lectura musical y con los conocimientos musicales, que se puede trabajar a mayor nivel y con más facilidad a la hora de montar las obras y eso y las marchas. Al 100% te puedo decir que siempre estaba al 100% vinculado con la asociación, en mi cargo de tesorero, de secretario, y siempre te lo puede decir todo. Aquí ha estado Dani para la banda al 100%... ...y siempre apoyando. Yo sí que quiero recargar a la Junta Fundadora, porque sin esos inicios, sin el inicio de Mario, de Juanma, de Mario, de Carlos, de Boquilla, y yo como persona, pues fuimos los pioneros de esta asociación, que a día de hoy va a cumplir 10 años... y con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento, porque esto no es fruto de un día, no es me cuelgo el tambor, por ejemplo en mi caso, no es la corneta, venga y nos vamos, no, esto está muy, muy sufrido, y lo mismo que hoy te vas de buena, mañana te vas de mala, pero poquito a poco esto ha ido escalando, ha ido cada vez a composiciones más complicadas, la banda ha ido dándose a conocer, como esta última salida que hemos tenido en Sevilla, y que ha sido muy gratificante y muy bienvenida a lo que es la banda. Hoy en día es complicadísimo el formar una banda. Es que no es solo el papel que se hace en los ensayos, es que también el papel de los padres también es muy importante, porque que se le empuje un poquito a los jóvenes para que se anime, porque sí, a lo primero siempre es muy bonito, pero cuando ya hay que trabajar, si no tiene el empuje de los padres o de alguien que le inculque esto, pues siempre le cuesta un poquito más. Pero gracias a Dios, pues mira, hoy en día tenemos aquí músicos de todas las edades. Yo te diría que el más joven tiene desde los 10 años e incluso hasta los 53 del más viejo.
hoy por hoy pues ya se ve más común lo que es el gremio de la banda de cornetas y tambores en este mundo, el tema de que de la incorporación de la mujer. Ahora está aportando muchísimo, prácticamente es un 40, 50, 60% en algunas agrupaciones de lo que es la mujer, que por cierto se ve con más, digamos, más ganas de aprender y más ganas de estar en este mundo. Antes costaba más trabajo, se veía un poco más feo o por educación o por, yo qué sé, o por tradición, el hecho de que las mujeres estuvieran en este tipo de banda, pero hoy por hoy se ve una cosa muy común y estamos muy agradecidos de que en esta banda tengamos bastantes mujeres. Viene de familia. Primero estuvo mi abuelo, hace ya muchísimos años. Después mi padre perteneció a otra formación y él pues me enseñó un poco lo que es la música, lo que es estar en una banda, una formación desde chiquitita. Y ya cuando se fue acercando la edad, a través de antiguos componentes que pertenecieron aquí, Damián, José Carlos, que me conocía de chica, pues me dieron el impulso junto con mi padre y acabé aquí adentro. Con respecto a formación musical, yo venía con una base desde que estaba en el colegio, porque de chica me gustó la música, me interesaba el solfeo. Y ya cuando entré aquí, pues con ayuda de directo musical, pues he ido creciendo musicalmente con la trompeta. Primero pertenecía a la trompetería segunda y después, hace en torno de 3-4 años, soy trompeta primera. Que te llueve, estamos fuera, no teníamos, hoy en día ya tenemos nuestro local, ahora con esto pues tenemos que estar fuera, pero hay días que tenemos calor, días que tenemos frío, días que está lloviendo y te tienes que quedar en casa, no puedes ensayar y todo eso pues se paga, pero gracias a Dios pues con el trabajo pues todo se lleva a cabo y la banda pues sigue avanzando poquito a poco y ya está. Habíamos muy poca gente ensayando, la gente no estaba habituado a ensayar, llevábamos una dinámica de ensayo que a lo mejor no estaba la gente muy implicada. Esto ha sido muy, muy poquito a poco, que parece 10 años en una banda, yo lo traslado como a 50 en una persona. Yo por lo menos bajo mi entender, porque tú dices, es como los uniformes, tú lo has estrenado hace 5 años y a mí me parece ya que hace un mundo que se estrenaron esos uniformes.
y nosotros hemos ido escalando poquito a poco, viniendo gente, empezando desde cero y ha ido poco a poco creciendo la banda personalmente, anímicamente, musicalmente. Aparte de vernos y de tocar por todo a una misma pasión, porque esto para mí es una pasión, y el que me conoce y me entienda sabe lo que significa para mí la banda, y sobre todo esta. Aunque yo vengo de allá de mucho tiempo atrás, pero esto, la verdad que se conocen bastante gente que sin este mundo no se hubiera conocido. Eso yo creo que todo el mundo lo recarga y lo reconoce. Yo creo que a día de hoy hemos formado una familia, porque yo esto también lo digo, que esto es una familia y aquí estamos, para las duras y para las maduras. Esto, yo digo que esto nunca acaba, aunque un día te pegue un palo, al otro día te levantas y siempre estamos aquí. Thank you.
un poquito, Paco. Por cierto, la marcha que estamos escuchando por parte de la agrupación musical proveniente a Mover. Un poquito, Adri. Bueno. Aguantando la rampa. Que ya nos quedamos un poquito ellos. Vamos a seguir disfrutando. Nosotros damos la facilidad a todo el que quiera entrar, porque aquí no se le pone el profesor Juan Pablo, nuestro director, que está todas las tardes y siempre tiene muchos alumnos y aquí están, que han salido muchísimos alumnos. Esto es gratuito, puede venir el que quiera, la edad que sea, porque la música no tiene edades. Como ya he dicho, a día de hoy disponemos de un repertorio bastante amplio que tiene un cierto nivel ya considerable de las bandas de primer nombre de Andalucía, y somos capaces de defenderla por eso, porque ya hemos creado lo que es un grupo de armonía y una base también de corneta que tiene un nivel bastante considerable para poder desarrollar lo que pretendemos, y estamos en eso, en el trabajo de ir mejorando y consiguiendo que vaya entrando más gente. Ahora nos cuesta un poco más porque ahora lo que es la formación no es tan rápida, porque al requerir de más nivel ya tenemos que trabajar un poco más con los alumnos, pero todavía conseguimos que vayan entrando y vayan incorporándose a la banda un número de alumnos nuevos, y a eso más o menos nos estamos dedicando ahora. Tenemos ya, por lo menos, tenemos una bandita que suena bastante bien bajo mi criterio, con sus cositas de mejora, porque siempre se puede mejorar, pero que eso ha costado los años que llevamos trabajando, vamos, que no es, eso no ha salido de la nada, eso llevamos trabajando 10 años, pero 10 años trabajando a piñón, formando músicos nuevos, gente que se nos va, gente que entra, hasta quedarnos con lo que tenemos ahora mismo, que aquí en Mogue, por ejemplo, no lo ha habido, y espero que dure muchos años más. Aquí adentro, en esta formación, hay un gran número de mujeres. Somos un grupo de amigas, todas. Hemos hecho muy buenas amigas aquí dentro. Y yo lo único que puedo decir es que la música no entiende de género, ni de edad, ni nada. La música es de todo, de quien le guste de verdad y de quien de verdad le nazca sentir la música y sentir lo que se siente aquí adentro. Si no, no tiene sentido nada. La uniformidad y la instrumentación corre a cargo de la banda. Gracias a estos 10 años, pues la banda ya dispone de un gran patrimonio, ¿no? En uniforme, en instrumentos, en lo musical, en partituras, que quiera que no, hasta las partituras pues valen dinero. Y todo eso pues gracias al trabajo de todo el colectivo, ¿no? Es que Mogue tenga una banda de referencia. Y poquito a poco yo creo que lo conseguiremos. Llevamos 10 años y esperamos que esté aquí otros 10 años más y lo que venga.
Yo lo único que espero es seguir muchos años más y que haya más mujeres, que vayamos más mujeres, que de verdad que no pasa nada, que esto es de todos, de quien de verdad le guste, de quien de verdad disfrute, que somos una familia, da igual la edad, da igual todo, aquí somos una familia, nos queremos desde que va el primero hasta que va el último. Y de verdad que quien quiera pertenecer, quien le guste, quien de verdad lo sienta, porque si no, no vale la pena estar aquí adentro. Estos 10 años la banda ha salido a tocar, nos han reclamado por todo el condado, sobre todo ahora mismo estamos más por la costa, que es donde se nos requiere un poquito más. Y hace una semana también estuvimos en Sevilla, abriéndole paso a Montemayor, que eso fue pues... Tocar en Sevilla, pues yo creo que es el sueño de cualquier banda. Y estuvimos allá abriéndole paso y es nuestra patrona. Quisiera dar las gracias a todo aquel que nos ha apoyado, a todas las hermandades que han contado con nosotros en estos 10 años, al Ayuntamiento de Moguer, que ha estado siempre apoyándonos y ayudándonos, y sobre todo también a los padres de los niños, de los más jóvenes, que siempre nos acompañan donde vamos y nos ayudan en todo. Destacar también a las empresas que en algún momento nos han ayudado también, darle las gracias también a ellos y que sepa Moguer que mientras podamos siempre habrá banda y vamos a darlo todo porque Moguer tenga la mejor banda que podamos tener y que siempre suene Santa María de la Granada. Esperamos cumplir 10 años más y crecer positivamente. Esperamos cumplir 10 años más y que la fila de nuestra banda la integren por más mujeres.
Esperemos que siga sonando 10 años más la banda y que suene Santa María de la Granada.